cómo convencemos un joven mira tenemos varias maneras de hacerlo vuelvo y te repito, alfredo porque tenemos las herramientas de cómo hacerlo porque por ejemplo voy a destacar una frasecita antes de eso que dijo anoche nuestro senador ricardo de los santos en unas juramentaciones que tuvo en la mata muy buena juramentación por cierto donde decía que la oposición está desfasada frase que me gustó y la hago propia también y desfasada porque claro porque fueron 20 años de gobierno, se le hace difícil construir una idea de que lo sigan porque no lo hicieron en 20 años. A diferencia de nosotros, en dos años y medio sí tenemos que mostrar y sí tenemos que vender. Entonces ahí voy con la motivación. ¿Cómo motivamos a un joven que nos encontramos en cualquier sector, en específico en cualquier sector? Bueno, por ejemplo, me ha to tocado saludar a jóvenes en alguno en, la, en, la, en esquina, en los barrios que están con ese desencanto, que entienden que la política a veces nada más lo usan para caravana, que si yo qué, que no le hablan de política. Yo lo primero que hago es, yo lo escucho, yo lo dejo que opine, porque hay que, hay que escucharlo, para yo saber cómo le entro. Cuando yo veo el nivel de desencanto que tiene, entonces yo vengo y le vengo aquí, dime, en 16 años tuviste una zona franca abierta. Tuviste una construcción de la UASCO y aquí en, en la provincia. Tuviste una plaza artesanal que nos están construyendo ahí frente a la UTECO. Las oficinas gubernamentales hay ahí al lado de la fortaleza. Entonces por esa parte yo empiezo vendiendo las obras de gobierno. Porque están ahí. No me escondiste ahora. Ya de manera de juventud. De igual manera tenemos ejemplo propio. Yo mismo me lo pongo de ejemplo. Tú sabes dónde yo ven, Tú me conoces. Y pues mi trabajo he podido escalar y he podido crecer. Y, y seguimos siendo la misma persona. Entonces, ¿qué, te, qué se motivan a ellos? El que se preocupa por su provincia cuando tú le vas por ahí. Entre reflexión de una vez, pero una realidad. Es un gobierno que está mostrando cambio en apenas dos años y medio. Y otra cosa importante, Concel, a los jóvenes hay que hacerlo entender que aquí en la provincia tenemos más de cuatro mil becas, solamente a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, mesit, es, sí. gestionada a través de la Oficina Senatorial. Son más de cuatro mil jóvenes. Que hoy salieron de un liceo y van para la Universidad Uteco sin pagar un centavo. Ya que no hay excusa. Hasta que sean licenciados. No, o aquí sea, ya, no hay excusa, ya el padre de familia que tenga uno, dos hijos, tres, que salgan del liceo no tiene un rompecabezas de no, pagar no, una no, universidad. No. Y eso también Porque desde... solamente va allí, lleva los documentos de estos muchachos y le otorga una beca completa para ser licenciado o ser ingeniero y la universidad usted. pero no le preguntan con ser eso que voy a lo importante de qué partido es. de dónde usted viene no, no, de qué partido político sucede por qué usted votó eso así y el que le pregunte eso yo tengo constancia de lo que voy a decir el que pregunte por eso en la oficina de senador automáticamente está apartado de la manada a nadie se le puede preguntar de qué partido político es usted o su familia eso, o eso. por quién usted votó. Me consta usted eso. necesita una beca universitaria. Usted solamente lleva los documentos de sus hijos o los manda a él a la oficina senatorial aquí en Cotuí y le otorga una beca universitaria completa. Completa. Desde bachiller hasta la licenciatura, sin pagar un centavo. Y eso también es un logro para la juventud no, de esta y, provincia. Y motivación. Anteriormente, o sea, eso, no es, eso motiva. Anteriormente lo que existía en Cotuí era media beca. Sí, me, Exacto. Que Consistente. Eso, a una ayuda eh, económica. A una era. ayuda económica. Era una ayuda, que no de, mil, de 1.300 pesos. Eso era. Que no daban Y para. usted tenía que ir obligatoriamente a una reunión política cada momento. No, que tiene un grupo de WhatsApp. Y si usted no iba, esa le quitaban la beca. Eso es así. Entonces, volviendo a la motivación de los jóvenes, es lo que te digo, Alfredo. Tenemos muchas herramientas de cómo motivar a la juventud a que sean parte de este partido. Aparte también de eso, es que hoy en día vemos. Una oposición dividida en dos. Pero es lo mismo, Alfredo. No tiene nada que mostrar. ¿Cómo así, consejo? Una. Claro, Alfredo. Dividida en dos. En ¿Cómo dos. así? O sea, la, el PLD y la fuerza del pueblo es lo mismo. Pero ahora dividido en dos. La FUPU y el PLD no tienen nada que mostrar. Ahí voy con la palabra desfasado. Wow. Por ejemplo, 12 años de gobierno, Leonel Fernández, y voy a presentarse como candidato. Y es que a este país le pertenece.